¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Ahora mismo son las 8 y 15 minutos de la mañana de hoy viernes. Llevamos desde muy temprano trabajando, desde muy temprano para conseguir las primeras palabras de Rocío Flores después de ese anuncio bomba de Marta Riesgo, del noviazgo, y tenemos, sí, lo hemos conseguido después de mirar, creo que han sido tres aves, desde el primero de la mañana sabíamos que hoy iba a Madrid, hemos podido conseguir las primeras declaraciones, y ya no solamente las primeras declaraciones de Rocío Flores, sino el comunicado y la petición que ella hace a todo el mundo, a los medios de comunicación, a los youtubers. Lo tenemos en exclusiva. Al final es lo que yo siempre os he comentado, que es muy importante el trabajar en la calle, muy importante el estar encima de la noticia. Ayer estuvimos aquí en este sitio, estoy ahora mismo aquí en la puerta de la casa de Antonio David, porque acabo de grabar las imágenes hace 15 minutos y al final es lo que yo siempre digo, ¿no? Hay que estar encima de la noticia, hay que estar encima de los protagonistas de la noticia, y la protagonista, aparte de Marta y Antonio David, porque evidentemente ellos son los protagonistas, porque ellos son los que han roto, pero ese comunicado de Marta señalaba directamente a Rocío Flores. Yo he tenido el placer de poder hablar esta mañana con ella. Ella, aparte de decir, ahora lo vais a ver, ha hecho un llamamiento, o nos ha hecho un llamamiento, mejor dicho, a todos, a los medios de comunicación, a los compañeros de esta plataforma, y solamente aquí, en exclusiva, lo vais a tener. Valoración que yo hago de este comunicado, entiendo perfectamente a Rocío Flores. No es fácil estar en la situación que ella ahora mismo está. No es nada fácil. Y a ver por dónde va, a ver hasta dónde va a llegar todo esto. A ver hasta dónde va a llegar todo esto, porque no tiene buena pinta. La información que nosotros podemos tener, aparte de la información o del comunicado que ahora vais a ver de Rocío Flores, no tiene muy buena pinta los derroteros que puede tomar esto. No estoy diciendo que haya tomado, pero sí que puede tomar. Por eso es momento de prudencia, de no... A ver, yo creo que nos volvemos locos, que yo soy el primero, así que yo soy un apasionado de todo esto, y yo creo que llega un momento que nos volvemos locos, ¿no? Que queremos tener información donde no la hay, queremos saber lo que no sabemos, queremos. A mí eso, de verdad, a mí me parece fenomenal, y yo creo que es una... A ver, cualquier profesional, pues oye, quiere saber, quiere tener información, y si es en exclusiva, mucho mejor. Pero una cosa es eso y otra cosa es mentir. Yo siempre digo que hay que tener cuidado, sobre todo cuando pasan estas cosas, rupturas, sí, hay que tener mucho cuidado y hay que ser profesional y poquito a poco ir, bueno, pues sacando la información que al final todos lo vamos a saber y todos vamos a tener información, pero es muy importante el no calentarnos mediáticamente, no seguir por vías que no tienen mucho sentido. Aquí estoy de vez en cuando mirando para allá porque estoy pendiente a la salida de Antonio David, que va a salir, yo me imagino, en breves minutos también. Yo por eso os digo que hay que tener prudencia, hay que ser profesional. Y al final es una ruptura, ¿eh? Ojo, si una ruptura es un drama. Vamos, sí, también es verdad que nos tomamos muchas veces, bueno, porque es que Marta es como es, tal. Vale, muy bien, pero al final
una ruptura es un drama. No es lo mismo una ruptura de una relación de 20 años, de 30 años, pero al final es un drama. Entonces, vamos a tener respeto también a los personajes. Vamos a trabajar, todos podemos trabajar, pero vamos a tener respeto. Yo, por lo menos, es lo que quiero hacer y lo que yo quiero hacer, evidentemente, aparte del respeto ese que yo pido y que yo creo que yo voy a tener, nosotros vamos a estar a pie de calle, nosotros vamos a estar donde está la noticia, nosotros vamos a estar donde están los protagonistas, porque no hay mejor trabajo que ver a los protagonistas, hablar con los protagonistas y después saquemos conclusiones, pero primero tenemos que escuchar a los protagonistas. Si no escuchamos a los protagonistas, si no sabemos, si nos dicen una cosa, nos dicen otra, ¿cómo vamos a sacar conclusiones? Vamos primero a saber lo que dice uno y otro. Sabemos lo que ha dicho Marta. Ahora vais a saber lo que dice Rocío Flores. Falta por saber lo que diga Antonio David Flores. Vamos a ver si hoy también lo podemos conseguir, esas primeras declaraciones de Antonio David Flores. Por lo pronto, y lo importante, es que tenéis en exclusiva las primeras declaraciones. Y yo diría más, no es que diría más, es que es así. Y el comunicado pidiendo un favor, Rocío Flores, pidiendo un favor. Lo vais a ver, no quiero entreteneros más, os dejo con este vídeo en exclusiva y recordar que aquí vamos a estar siempre al pie de cañón, recordar que os podéis suscribir al canal, es totalmente gratuito, yo mandaros un beso muy grande desde aquí, desde Málaga, que hoy tiene una pinta de que va a ser calor. Esta mañana hacía mucho frío a las 5 de la mañana, pero ahora tiene una pinta de hacer calor. Pero bueno, vamos a aguantar. Venga, luego nos vemos. Os dejo con el comunicado y las primeras declaraciones de Rocío. Adiós. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Son ahora mismo exactamente las 5 y 6 minutos de la mañana de hoy viernes. Y bueno, después de dormir pues escasamente 2 horas, 2 horas y poco, vamos dirección a la estación del AVE de Málaga. Hoy Rocío Carrasco va a Madrid, va a una revisión del médico y vamos a intentar preguntarle y vamos a cruzar los dedos que nos cuente algo y que nos diga algo. Venga, vámonos. Pues nada, todavía nada. Ya han salido 3 trenes para Madrid y todavía nada, pero bueno, aquí seguimos. Buenos días, ¿qué tienes que decir de la ruptura de Marta con tu padre? Rocío, ¿tiene algo que decir? ¿Tiene algo? Buenos días. ¿Eh? ¿Te puedo decir que buenos días? ¿Y qué te parece que te haya señalado Marta a ti con el dedo? Gracias. ¿No? Pues no, solo que cuando digáis algo que sea 100% verdad, porque ya he leído alguna que otra cosa que precisamente es de la realidad. ¿Qué es lo que has leído? Pues cosas que ha dicho otra gente que no son ciertas. Sabéis que no es mi estilo, pero sí que os pediría, ahora que estás tú aquí, tanto a ti como a todos, que por favor que cuando digáis algo que estéis 100% seguros. Vale. Y ya está, me voy a ir a la vida. Hasta luego, buen viaje.